Merci. Gracias. I would like to tell you to begin with about what the Senate Comenzar qué es lo que ha estado haciendo el Senado de Canadá desde las últimas elecciones en mayo. El Senado de Canadá está bajo revisión y reconstrucción de varias de las estructuras que tenemos para gestionar nuestro propio trabajo, tratando de rendir más cuentas y también tratando de ser más transparente. Yo tengo la fortuna de ocupar el puesto de presidente del Comité sobre Conflictos de Interés, que está reelaborando algunas de nuestras normas en la actualidad. Está reelaborando la forma en la cual los senadores pueden evitar los conflictos de interés. Por lo tanto, se están discutiendo enmiendas en este momento en ese comité. Al mismo tiempo, he tenido la fortuna de servir y trabajar en un comité y en un subcomité sobre reglas y reglamentos para el Senado. Esas son las reglas y reglamentos de acuerdo a las cuales los senadores deben regirse. Y nosotros estamos revisando la parte fácil, si se quiere, de las reglas que están redactadas, ¿cómo podría decirlo? Están redactadas de una manera muy difícil, no son fáciles de leer. Fueron escritas en 1991. Antes, de hecho, no teníamos reglamento. En todo caso, el punto era que nosotros queríamos que nuestras normas fueran mucho más claras, más fáciles de leer, tanto en francés como en inglés, puesto que somos un país bilingüe en que se ocupa tanto el francés como el inglés. Y también trabajo en el Comité de Economía Interna, y esa es la forma como nos regimos desde el punto de vista económico. Y la atención que se está dando hoy día es poder rendir mayor cuenta, ser más transparentes en cuanto a cómo nos regimos económicamente también. Entonces, con esos tres puntos en la lista superior de revisiones a nuestro Senado, a las reglas de nuestro Senado y reglamentos de nuestro Senado, realmente estamos frente a un desafío. Lo sorprendente es que todo se hace de una manera muy colegial. Trabajamos con la oposición, con el Partido Liberal, y parecemos tener buen éxito en ello, porque esto no tiene nada que ver con la política, sino que todo está relacionado con la capacidad del Senado de rendir cuentas frente al público canadiense. Solo tenemos dos partidos en el Senado y ambos partidos están trabajando mancomunadamente muy bien. Yo quisiera tomarme un breve tiempo para referirme a la perspectiva histórica. Durante los últimos 20 años, desde que el senador Oliver y yo mismo hemos estado trabajando o hemos sido designados en el Senado para este trabajo. El senador Oliver habló ayer, creo que fue un muy buen discurso, y él me dio una base sobre la cual yo puedo continuar para presentar en mis palabras. Digamos que a mediados de los 90 habían dos hombres malos en el Senado quienes habían infringido normas y que fueron acusados, y esto creó una alta conmoción pública. Y por supuesto el Senado en eso, fueron convictos de hecho, y el Senado no pudo hacer nada en ese momento porque pensaron que por el hecho de que había, una vez que una persona es declarada convicto, tenemos la sentencia, después tenemos el potencial de apelar. Una persona es condenada, luego puede apelar a la Corte Suprema. Y nosotros, por supuesto, en ese momento no hicimos nada. Entonces, cuando el senador, este senador individual fue condenado, recibió su condena, luego apeló y luego perdía la apelación y luego apelaban de nuevo a la Corte Suprema. Y para el momento en que ese proceso se había terminado, el senador, por supuesto, ya no tenía un muy alto
de un muy alto nivel de aprobación entre el público canadiense. Hoy hubo otro tipo malo el año pasado. Yo he llegado a darme cuenta que uno no puede impedir que existan los tipos malos, los hombres malos. Uno puede escribir todas las reglas que quiera, pero igual van a haber personas malas, a pesar de las reglas y reglamentos. En el último año, los últimos 3 años, hemos tenido uno de estos hombres malos que estaba a cargo de usar los fondos, digamos, abusar de los privilegios. Eso es lo mejor que puedo decir. Él fue investigado y fue acusado, y durante un prolongado periodo de tiempo fue condenado también. Y durante el tiempo del juicio, él abusó de sus privilegios de manera escandalosa, de sus abusó de los privilegios de viajes, de los gastos de que dispone cada oficina del Senado durante el juicio. Por lo tanto, también hubo conmoción pública al respecto. Pero luego algunos de nosotros no dijimos esto públicamente, pero luego determinamos que una vez que ese senador fuera condenado y que ese senador fuera sentenciado, porque había una determinación, una preocupación de cuán seria sería esa sentencia o esa condena, 3 meses podía ser serio en caso de una infracción menor, pero finalmente se determinó que iba a tener una sentencia bastante prolongada, y por lo tanto se presentó ante, ¿cómo podría llamarlo?, el Comité de Economía Interno, para recibir la determinación de cómo sería manejado el caso de esta persona, porque la sentencia misma determinó no permitir que el senador, una vez condenado, pudiera apelar a la Corte de Apelaciones y luego perder eso y luego apelar a la Corte Suprema de Canadá. Y finalmente, antes de renunciar, así es que afortunadamente yo creo que el senador recibió el mensaje de que el senador mismo no iba a aceptar esta apelación de su condena frente a la Corte Suprema. Y esto impidió una conmoción muy grande. Le mostró al público que nosotros también estábamos enfrentando el tema y lo estábamos enfrentando rápidamente. Y la razón por la cual estos senadores renuncian antes de que la Corte tome la decisión final, ya sea a nivel de apelación o este último senador que renunció antes de querer apelar, renuncian porque quieren proteger sus pensiones. Tenemos un muy buen sistema de pensiones para los miembros del Parlamento en Canadá, que va a ser estudiada dentro de poco. Entonces, también teníamos ese tema y pudimos despejar eso. Pero en los dos casos, en los dos casos de condenas de senadores, los dos senadores, las reglas cambiaron después de la condena, y de tal manera que nosotros siempre, de alguna manera, venimos de atrás para enfrentar estos problemas y tratamos de ir adelantándonos ahora para enfrentar los hechos antes de que se produzcan. Por lo tanto, hemos redactado nuevamente reglas en otoño pasado para determinar cómo es que vamos a enfrentar a los malos de la película, a los senadores que son los malos de la película. Como decía, las reglas están siendo corregidas, revisadas en cuanto a rendición de cuentas y transparencia. Esperamos también reestructurar nuestros comités en el Senado. En este momento tenemos 17, 18 comités. Estamos tratando de que esto se reduzca a un número más razonable. Ahora, eso es como trasfondo, como... Yo quería que ustedes comprendieran qué es lo que está ocurriendo. No es solo que yo sea presidente del Comité de Conflictos de Interés, sino que también hay una buena parte de toda esta reestructuración en cuanto a la forma en cómo nos regimos y que cruza todos los ámbitos. El Comité sobre Conflictos de Interés solo tiene 5 miembros.
porque hay dos partidos, dos son elegidos de un partido y dos elegidos por el otro partido político, y luego esas cuatro personas se reúnen y eligen al presidente. Y yo tuve la fortuna de ser elegido como presidente de ese comité. Esto se hace, creo yo, de manera apolítica. Este comité siempre ha trabajado históricamente sin ninguna interferencia política, o, ¿cómo podría decirlo?, sin ser partidario, sino que trata de funcionar en el mejor interés del Senado mismo. El comité fue fundado hace varios años, tal como decía el senador Oliver antes, y las reglas fueron reestructuradas de tal manera que los senadores tenían que seguir unos informes durante el año y presentar unos informes al jefe de ética, y al hacerlo registraban y informaban cuáles eran sus intereses privados, no específicamente con respecto a sus intereses personales. Por ejemplo, si tenían una hipoteca sobre una casa, eso no había que reportarle, ese tipo de cosas no había que reportarlo. Pero si uno era director de una corporación, por ejemplo, o si uno era participaba en una ONG, eso había que declararlo y dejar eso absolutamente claro, que eso era lo que uno estaba haciendo. Lo mismo si uno recibía alguna contribución monetaria de parte de ese directorio, entonces eso había que reportarlo también. Parece estar funcionando bastante bien, porque no se han presentado quejas aún. Pero, de nuevo, esta fuerza para impulsar la rendición de cuentas y la transparencia está ahí. Hay 4 o 5 enmiendas, hablo de 4 o 5 enmiendas, porque no estamos seguros aún de las enmiendas que se plantearán. Nosotros vamos a presentar nuestras aseveraciones sobre conflictos de interés. Antes solo era frente al personero de ética del Senado. Hoy vamos, yo creo que vamos a recomendar, todavía esto se está discutiendo la forma en que se hará, pero el personero de ética del Senado ya lo hizo público, por eso me siento libre de hablar de ello aquí. Pero allí, si fuera ese el caso, se pondría la información en el sitio web del Senado bajo el nombre de ese senador. Y también hay otra cosa, no voy a hablar de todo, pero declaración de los esposos o esposas, esto de los cónyuges, esto llevó a preocupaciones de privacidad, las preocupaciones de privacidad. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que haga mi cónyuge? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que él o ella ganen? Entonces, realmente nosotros nos sentimos incómodos en cuanto a hacer esto, pero reconocemos que eso, en efecto, es algo que hay que hacerlo. Es decir, el cónyuge debe presentar también. Ahora, recuerden, si esa persona hace su presentación, lo hace de acuerdo a cómo lo ve mejor, de acuerdo a cómo uno ve que sean mejor las cosas. Como senador, uno ve honestamente cómo esto debería hacerse, así que tenemos una cierta limitación. Lo segundo fue la preocupación de la privacidad, porque uno no quería que esto fuera declarado electrónicamente, aunque fuera privado, por las preocupaciones acerca del hackeo en el mundo que existe hoy. Se puede hacer un hackeo del sitio web personal de un senador, o por ejemplo, del fundador de Facebook. Se hackeó su sitio, por lo tanto, hay mucho miedo al respecto, mucho miedo del hackeo. Entonces, declaramos cómo se declara esa información y cómo se entrega a los Oficina de Ética del Senado para que sea declarado de manera privada, de tal manera que el senador esté al tanto, pero es hasta ahí, hasta donde llega. Y lo otro, lo último de lo que hablaré es la declaración de informes de el personero de ética del Senado o el de representante de ética del Senado. El asunto es que si hay una investigación, si se prepara un informe, entonces
El representante de ética del Senado declara eso a través del comité, a través del presidente del comité, sobre conflictos de interés, o bien ese representante lo presenta a través del presidente del Senado. El problema es cuando se declara a través del presidente del comité, o sea, a través de mí, esto va a ser visto como algo que me fue entregado y que yo puedo jugar con ello. Yo puedo una serie de cosas con eso. Eso podría ser la percepción del público. Nosotros no queremos que se dé esa percepción en absoluto. Por lo tanto, muchísimo mejor que esto sea tabulado, es decir, que vaya al Senado a través del presidente. Él es un conducto, él no lo toca, no lo lee, simplemente es un conducto y luego es transparente y la persona es absolutamente responsable frente a eso. Bueno, en esto estamos hoy. Estamos avanzando en todos estos temas hoy por hoy. Estamos trabajando en todos estos temas. Y gracias a que tenemos mucha cooperación de ambos partidos y esto está funcionando muy bien. Me gustaría hacer un comentario porque nuestro representante del Comité de Ética se retira a fines de marzo y ciertamente el senador Oliver habló de eso en su discurso. Él respalda la idea de que haya un representante del Comité de Ética para ambas cámaras del Parlamento. Yo no estoy en desacuerdo con el senador Oliver, pero yo les puedo decir que habría mucho retroceso porque el Senado tiene una filosofía diferente, tiene una forma diferente de visualizar y lidiar con las cosas comparado con la Cámara de los Comunes. Nosotros no somos elegidos, sino que nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente de cómo hacer las cosas. Eso sería algo interesante. Yo no le voy a decir al senador Oliver en qué dirección apunto yo, pero yo creo que él sabe qué es lo que yo creo. En todo caso, les deseo lo mejor. Ha sido una conferencia excelente. Quiero agradecer a nuestros anfitriones por ella. La única preocupación que tengo es que se han hecho muchas declaraciones acerca de rendición de cuentas, de transparencia, de responsabilización, de cómo podemos hacer las cosas. Y otros oradores han hablado de esto, y es dónde están las consecuencias. ¿Dónde aparecen las consecuencias? Nosotros podemos plantear todas estas declaraciones, estos altos y elevados principios, pero si estas declaraciones no llevan a consecuencias, si algo anda mal, entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto destruiría lo que estamos tratando de lograr. Entonces, creo que nosotros debemos analizar esto muy de cerca antes de seguir avanzando. Muchas gracias.